Madre mía, este festival coreano, ¡buah! ¡Qué locura de mesa! Todos los productos originales de allí, no sabéis qué aroma desprenden. Esto puede ser el bocadito perfecto de kimchi, aquí encima en el ssam. Japchae. Batata boniato, pues hay pasta de eso mismo. Este es el bocadito perfecto del kimchi jjigae. Empieza el festival en el mejor restaurante coreano de Madrid. ¿Valdrá la pena? Ahora mi primo coreano te saca de dudas. Vamos a ello. 안녕하세요. 단어비열입니다. 제일 아나볼릭 채널에 오신 것을 환영합니다. No, espera. La gente no lo va a entender. ¿No? No lo van a entender. Resulta que se ha dejado caer mi hermano coreano, básicamente. Es como si fuese mi hermano y he pensado, ¿por qué no lo llevo a un restaurante coreano? Que a lo mejor ahora él está pensando, ¿por qué no me ha llamado a comer pizza o paella? Digo yo, ¿no? Cree. Él entiende el castellano, no habla muy bien el castellano, pero nos lo vamos a llevar al mejor restaurante coreano de Madrid, que lo tengo aquí detrás. Se llama Corea Hanguk. Hanguk. Corea는 한국이라고 해. Y entonces lo que vamos a hacer es directamente pasar a comer porque ya me estoy poniendo un poco nervioso. Deciros que el restaurante tiene más de 40 años, es de los más conocidos. Sasiñón, espero que os guste mucho. Vamos para adentro, os lo presento y probamos comida coreana con un coreano real one, de pura cepa. Un coreano de los de la Corea profunda. Pura cepa. Pura cepa. 배고파. Vamos para adentro. ¿Begopa ahora? Begopa. Y ahora sí, ya estamos en el local. Oye, local pequeñito, acogedor, se ha llenado enseguida. Aquí si venís tenéis que hacer reserva sí o sí. Es súper popular. No hay muchos restaurantes coreanos, full coreano aquí en Madrid. Y tengo el placer enorme de que venga mi amigo Min, full coreano. Aquí donde lo veis, full coreano. Y me apetecía traerle aquí a que coma, pues seguro que ¿Tienes hambre? Begopa. Tiene mucha hambre. Aquí donde lo veis es un gigantón, 1,90 de coreano. Yo no he visto un coreano así en la vida. Pues es que tienen un arma de destrucción masiva los de Corea del Sur. Así que vamos a pedir ya... Pero me podrías haber traído a comer paella. Yo todos los días en Corea comiendo paella, he venido a verlo a él y me trae a comer comida coreana. A ver, sí, habla a la perfección castellano, se ha criado aquí, ¿no? He nacido aquí, mi madre es española, mi padre coreano. Ahora resides en Corea. Sí, exactamente, tenía muchas ganas de verte. Qué bueno. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto. Ya antes de empezar el vídeo, tenemos que ir a Corea. Bueno, tú vas a ir, pero yo tengo que ir también, ¿no? Para que la gente lo vea, ¿no? Un tour con los mejores restaurantes de las comidas más tradicionales de Corea y voy a tener el placer de ser tu guía allí. ¡Ah, qué bonito, por favor! Bueno, si algo es en esta vida y de Corea, son los buenos restaurantes. Exacto. Así que te puedes fiar 200% de mí. Qué bonito, por favor. Vale, pues sin más dilatación vamos a ver la carta y lo que mola de venir con un experto es que me vas a poder decir si esto es de real one, si es original o no es original, vale. Y así vosotros tenéis una referencia válida de si os apetece degustar comida coreana de calidad, ¿vale? Tienen ensaladas, sopas, que el precio os tiran entre 7 y 5 euros. Tienen kimchi, cuidado. Sí, kimchi lo pedimos, kimchi. ¿Eh? Sí. Los coreanos no pueden comer sin kimchi. Exacto, es como el pan para los españoles. Sí. O las tortillas para los mexicanos. El kimchi está presente en casi todas las comidas, pero más que ser una ensalada que venga en orden de entrante, como las olivas, pero siempre están, es como side dish. Side dish, sí, acompañamiento. Luego tiene entremeses, verdura frita, muy bien, me gusta. Los precios oscilan de estos entremeses entre 10 y 3 euros, el duri kimbap. El duri bibimbap lo probamos en Corea, ¿no? ¿O no es? El kimbap, sí, son los rollitos. El rollito loco. ¿Te acuerdas, Sí, claro. ¿Cómo para olvidar ese rollo? Vamos para olvidar. Y el bibimbap también. Mandú, son como empanadillas. Lo pedimos también. Las croquetas hay que pedirlas. Lo pedimos. Sí, aquí vamos a hacer un recital. Ahora ya vamos al profesional y a ver si te entiende cuando le pidas. Luego tiene planchas, tiene aquí bulgogi, tteokbokki, que esto es como entrantes. Creo que la carta no la vamos a leer entera, es súper extensa. Tiene carne, tiene pescados, porque nos podemos ir aquí un año. Tiene arroz también. Vamos a hacer una cosa. Llevamos al profesional lo que a ti te apetezca pedir. Lo que no comas en tu casa, lo vas a comer hoy aquí. Es una proposición de amor, ¿esto o qué? ¿Vale? Y tus platos favoritos también, ¿vale? Perfecto. Vale, va, pues estad atentos, que se viene festival coreano. Vais a flipar. ¡Al lío! Hola. ¿Ya sabéis? Vale. Entonces te pedimos en castellano. Kimchi, ¿vale? Entra. Kimchi samgyeopsal pan. ¿Picante? Bien, sí, normal. Siempre pido lo más picante. Tiene que haber una experiencia vívida de la gastronomía coreana. ¿Te parece? Me encanta. Bibimbap, japchae, sí, imprescindible. Viene con hambre, seguro. Yo creo que ya, ¿no? Sunchon takalbi y ya está. Vale. De beber albóndigas. ¿Y de beber? Albóndigas. De los Simpsons. No sepa que te he sacado de Corea. Pero si es un puto animal. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Eso, ya lo sabía. Vais a flipar. No, no, vais a flipar. Vale, que no lo estáis. Y han puesto aquí el tema que te quema. ¿Este cuál es? Este es el bulgogi. ¡Guau! Wow, ¡qué pinta tiene, tío! Full significa fuego, gogi significa carne. ¡Guau! Wow. Mira qué aroma y mira cómo está la mesa. Mira qué preciosidad. ¿Qué me dices del olor de momento? El olor es original. ¿Sí? Sí. Huele muy bien, ¿eh? Sí. Kimbap. Kimbap, ¿qué es la diferencia de bibimbap? Que el bibimbap es en plato. Mezclado. Mezclado. Kim y este es alga. Kim y pap es arroz. Aquí, además de que van a ver un restaurante coreano y le vamos a dar nuestra valoración, aprenden coreano. Este canal te enseña y te educa. Educación. Gastronomía y cultura internacional. Incluso educación sexual. Así que está hasta el final. Que a lo mejor se viene algún detalle, ¿eh? Y por cierto, dale al botoncito rojo antes de empezar, que es gratis. Y te traemos este tipo de cosas, los dos, cosas ricas. E incluso Corea. Tengo una historia muy bonita con el kimbap. Yo de pequeño, en Corea, los chavales cuando se van de excursión, o el típico almuerzo es el kimbap. ¡Oh, qué bueno! Entonces qué rico. Mi padre, para enseñarme la cultura coreana, cuando yo tenía excursión, se levantaba de madrugada. Y te lo hacía. Pero tú sabes, para preparar esto es un palizón. Verdura, un palizón. Tienes que levantar de madrugada para que esté fresco, preparar cada verdura por separado, enrollarlo y todo eso es un jaleo que flipas. ¡Buah! ¡Una locura! O sea, tú eras el puto amo con tu almuerzo. Ahí yo está, con un bocata de chope y tu primo con el troncho este. Claro. Ahí está la cosa, que yo en mi época no habían casi coreanos, no se sabía mucho de Asia, en España, y era muy raro. Entonces muchos niños decían directamente que asco, se burlaban. Sí, pero cuando lo pruebas ya no hay marcha atrás. Cuando lo pruebas es como... Algunos se atrevía. Te lo preparan ellos mismos, te lo van meneando en la barbacoaita, o sea que es un detallazo. Y luego obviamente con la lechuguita te vas preparando tú los wraps. Le metes ahí el arroz, el kimchi y demás. Esto en Corea se da, pero eso te lo preparas tú, ¿no? En la mesa. Exactamente, normalmente te lo preparas tú. Hay algunos restaurantes que no. Pero bueno, todo eso depende Depende del restaurante, Depende del restaurante. Muy bien. ¿Vamos al lío? Empieza el festival en el mejor restaurante coreano de Madrid. ¿Valdrá la pena? Mi primo coreano te saca de dudas. Vamos a ello. Es original. Muy bueno. Está bien adaptado, porque por ejemplo te vas a un restaurante en Corea y te ponen paellas con queso. Correcto. No, paellas con chorizo. Claro, y va ahí un español y dice... ¿Esto qué es? Sí, total. Pero yo he llegado aquí y esto huele a bulgogi coreano, esto sabe a kimbap coreano. Qué bueno. Hasta ahora todo muy bien. El contraste de todos los elementos en el que tiene un poquito de surimi, pepino, espinaca, zanahoria, algo de carne. Lo amarillo es rábano. Y esto que ves aquí es tortilla. ¿Sí? Ah, y un poquito de tortilla. ¿Con salsa de soja o a pelo? Esto a pelo. A pelo siempre. Sí. Qué bonito. Qué bueno, tío. Muy bueno. Con el kimchi, mejor. Cuando pruebas esto, pruebas el kimchi. O sea, uno... O cuando lo tienes en la boca y te metes un trozo de kimchi en la boca. ¿Primero kimchi o primero esto? Da igual, lo puedes o poner así junto, o te metes un troncho en la boca y luego te metes el kimchi. Vale, vale. Esto es recomendación personal. Kimchi con tatán, kimbap. A ver qué tal. Que por cierto, no lo habíamos dicho. Aquí está el kimchi. Huele muy bien. A ver, voy a probar un poquito. Ahí. Muy bien. Esto digamos que es el bocado perfecto, ¿verdad? Ahí está. Perfecto, muy rico, ¿eh? Sí. Cuidado. ¡Cuidado! Cuidado. Muy bruto. Me recuerda un montón al que probamos en Corea. Sí. Cuando yo estuve allí. Está buenísimo. Un acierto, ¿eh? Bueno, para el que no conozca lo que es el kimchi, mega típico. ¿Podríamos decir que es lo más típico? Yo diría que sí, es una de las comidas que más identifican a Corea, porque se come desde hace muchísimos años y además es un plato que tiene mucha cultura. Todas las familias se reúnen, lo hacen juntos. Elaboración súper larga, ¿verdad? Pero hacen kimchi para parar un tren. De una vez y le dura todo el año. Cuidado. Finales de otoño hasta finales de invierno lo preparan, lo dejan almacenando, fermentando y eso tienen kimchi para todos los años. Me encanta. Si no lo habéis probado, dale caña porque además es súper saludable. Una hoja fermentada, colchina. Luego ya las especies que lleva, ya no sé la que son. Lleva aquí millones de cosas. Sí, lleva bastantes ingredientes. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Así sola para lo seco también está muy rico. Con arroz blanco brutal. Mi padre no podía vivir sin esto. Y todos los años lo hacíamos mi familia y yo. Qué bueno, por favor. Me encanta. Me estoy poniendo tierno. ¿Me estás poniendo tierno? Sí, porque... historia y contando... No, porque aparte de eso, hacía un montón de tiempo que no te veía. Lo quiero infinito y me recuerda al viaje a Corea. Qué bonito, ¿eh? 2017 fue brutal. Tenemos que repetirlo y que la gente lo vea. todo no lo podéis ver, algún detalle. Hay que repetir el viaje entero. Entero. Bueno, es como mi hermano, va más allá de la amistad. Es como... podríamos directamente frotar ahora mismo nuestros pechos fuerte y no habría nada, solo habría cariño y sentimiento, no habría ningún momento, nada raro, nada, ningún momento de ganas de percusión, ¿vale? Pero eso sí te digo que vivimos lejos, yo pienso en Tano cada día. Eso es recíproco. Cada día. ¿Mola? Las experiencias que creamos allí, los recuerdos, son muy vividos y eso va para siempre. Para siempre. Yo muero con esos recuerdos. Espectacular. Y además, ¿sabes lo que mola? Que esto me gusta transmitirlo a la gente también. En muchas ocasiones, socializar en torno a la comida se generan unas vibes, unos momentos, unas risas, que eso mola mucho, tío. El poder ahora estar, por ejemplo, que la gente nos esté viendo desde casa, escuchándonos y poder entrar en una casa también es como mega gratificante, ¿no? El en torno a la comida, ¿no? Yo creo que la comida es la mejor forma de viajar y conocer una cultura. Mucha gente dice viajar es visitar... sí, monumentos que también... ¿no? Lo es. Pero conocer la comida, la forma en la que comiendo algo se ha desarrollado una persona, una cultura diferente, un país... Sí, la bomba. Brutal. La bomba. ¿Sabes lo que puede ser la bomba? Que sigamos comiendo el tema de este, ¿no? Esto, cuidado. Esto necesitamos arroz. Así a palo seco va a estar fuerte. ¿Pero esto no lo comen con esto? Puedes comértelo, pero a mí me gusta más con arroz. ¿Cómo se llama para empezar este plato? Bulgogi. El bulgogi, que viene acompañado de hojas de lechuga, aquí lo presentan así, con... doenjang. ¿Sola puedo probarla? Sí. Está fuerte, cabrón. Es una mezcla de soja fermentada con otras cositas. Pero avísame. Voy a probar yo la salsa porque yo estoy acostumbrado al picante y a mí ya no me pica nada. Y te digo si pica mucho para ti. ¡Hijo puta! Ah, claro, a ti te sabe anormal. Tú me has dicho, ¿lo puedo probar solo? Como puede. Madre mía. Casi salgo de aquí en ambulancia, loco. Call an ambulance, but not for me. Pillas y te haces un wrap, ¿no? Ahí lo tienes. Le puedes poner lo que a ti te apetezca. Kimchi también, le puedes poner arroz. Y un poquito de kimchi, ¿verdad? Un poquito de kimchi. Ay, qué bueno, como me encanta. Personal. Esto puede ser el bocadito perfecto, un poquito de kimchi aquí encima en el ssam, aquí me he colado, ¿no? De kimchi. Y un poquito de esto. Sí. También. Lo cierra. Y eso es un bocado. ¿Esto entero en la boca? Entero. Pero esto no me cabe en la boca. ¿Seguro, papote? Dice que te cabe. ¿Me cabe? Bueno, si tú lo dices. Yo lo sé. Eso, no se muerde. Todo para adentro, todo para adentro. Empuja. Eso es. Estás listo para ir a Corea. Ahora eres aceptado por la sociedad. La mayoría de extranjeros tiende a morderlo. Es común de un bocado. Pero me tiro un año así. Pero un año disfrutando. Un año en el cielo. Qué bueno, ¿eh? Nombre de plato... y del 1 al 10, ¿cómo se asemeja al de Corea? Bulgogi. ¿Bulgogi? 10. ¡Joder! Sí. Muy bien. Entonces me gusta haberte traído aquí. Qué bueno. Muy bien. Este sí, sabe al original que te puedes comer allí en un callejón de Corea. A mí me flipa, ¿eh? Los sabores son súper intensos, la ternera se deshace. La combinación con el fideo de batata, muy rico, le da otra textura. Sí. Y combinación con el kimchi, cuando tú te haces todo el ssam entero, le resalta el sabor porque la potencia de ese... picantito como que se agradece, ¿verdad? Como que potencia mucho más el sabor de la... Madre mía, pero si no cabe nada aquí. Esto está ardiendo. Está ahora mismo como mi entrepierna. Llevo un ratito aquí poniéndome un poquito el hielo en el huevo. Cada vez que un extranjero visite Corea, dicen que el bulgogi y el bibimbap es el que nunca falla. Todos los extranjeros dicen que le gusta. Ah, ok. O sea, es un acierto siempre. A mí este me ha encantado, ¿eh? La ternera es un espectáculo, se deshace. Ahora que ¿me lo vas a preparar tú? Lo voy a preparar yo. Claro, madre mía. De hecho, cuando comes con alguien que quieres y aprecias, se lo preparas y se lo metes en la boca a la persona. Pues métemelo en la boca. Y el ssam también. Cuidado, FBI del amor en camino. Japchae. Vale, el japchae venía con un poquito de arroz y en teoría eso también tiene que meterle arroz, ¿no? Efectivamente. Vale. Ay, qué bueno. Lo tienes muy gordo para que metas en la boca, tío. Esto es una forma de aceptar mi amor, respeto y cariño. Vale. Pero es que eso no... El hombre nos va a echar del local. Vale. ¿Vamos? Sí, cierra. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ya que está rico. El instinto es morder, ¿verdad? Pero aquí no, aquí es de un bocado. Muy rico, ¿verdad? Ahora. ¿Y no ha tardado un año? Ya yo creo que ya vas pillándole el... el truquillo al ssam. ¡Qué bueno! Es muy rico. Con el arroz se queda un poquito así más suave. Doenjang le da ese toque así de... ácido, ¿verdad? De ácido, de sabor. Muy bien con esto, muy bien con el kimchi. Es brutal. Normalmente en Corea las mesas están llenas y de platitos pequeños. Mi padre me decía que la diferencia entre un chino, un japonés y un coreano, él es una de ellas, la forma en la que cogen los palillos. Los chinos suelen cogerlos de la parte baja. Los japoneses, al comer platos delicados como el sushi y demás, desde un ángulo con más equilibrio. Dice que los coreanos, como comen en mesas grandes, para alcanzar bien, que lo cogían desde el final. Así es como me enseñaste tú, yo siempre como así. Exactamente. Claro. Esto es un acierto, me ha encantado. La forma la podéis hacer el animal como hacemos nosotros. Cuando vamos a comer pizza o vamos al bus local, no sé por qué nos llamáis gordos. No lo sé. ¡Pero gordos vosotros! Que sería como el estilo coreano, aunque parezca una salvajada, así todo de golpe. Por favor, con cuidado, que nadie se tragante. Yo tengo capacidades inhumanas de comer. Vamos a probar otro, ¿no? Vamos. ¿Cuál me recomiendas? Esto que ves aquí tan bonito, hay que darle un meneito. Wow, madre mía, esto es pornográfico, tío. Peggy 18. Me van a banear la cuenta, ¿eh? No se monetiza este vídeo, ¿eh? Aunque no se monetice, habrá valido la pena. Wow, qué bueno, por favor. Estoy poniendo malo yo también. Voy a pegarle a la barbacoa por debajo de la mesa, ya verás. Pero es que no, hay tantas cosas, hay muchos estímulos, tío. Esto ha cambiado ya de... ¡Qué diferencia, tío! Esto ahora mismo es vuestro padre. Yo soy tu padre. Ahora mismo os presento a vuestro padre, aquí lo tenéis. ¡Qué bonito esto, tío! Es bonito, pero sabe más bonito. Esto normalmente con cuchara. ¿Sí? Pillamos un poquito de esto, ¿verdad? Eso es. A ver. Ahí yo veo que lleva todo lo que puedes desear. Lleva de todo, tío. Soja, espinacas, huevo. Calabacín, zanahoria, setas. Este lleva un poquito de algas. Qué bueno, ¿eh? Hay muchas recetas diferentes. Cada persona le puede poner lo que quiera. Esta de aquí lleva el gochujang, que es la salsa roja picante. Uy, qué buena. Pica un poquito. Me encanta, me encanta. Pica. Vamos a probarlo. ¿Qué me dices? Vital. Vital. Está muy bueno, tío. ¡Uy! Madre mía, nos hemos columpiado tres pueblos, loco. Nos hemos pasado, ¿eh? ¿No nos estamos excediendo? Nos sobra, dice. Madre mía. Y ahora que luego me vas a llevar a caminar 40.000 kilómetros. Él, que es como mi hermano, lo sabe a la perfección. ¿Qué es lo que hago cuando quedamos para comer, viajar a una ciudad nueva? ¿Cuál es el protocolo? Caminar. No live, no comida coreana. No comidita coreana. No comida coreana, ya sabéis. Esto está... de 10, porque es que es súper equilibrado. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. A este le doy un 10 también. ¿Te das un 10? Joder, tío, cómo se está portando este restaurante, tío. Las dos comidas más importantes, que más representan, que más gustan los extranjeros, un 10. Se os va la olla con este plato, ¿eh? Se os va la olla con este plato. Tenéis que pedirlo sí o sí cuando vengáis. ¡Buah! ¡Qué bueno, tío! Cómo estoy disfrutando, ¿eh? Buah, un espectáculo porque tiene de absolutamente de todo. Va cargadísimo, toque picantito, el arroz perfecto. Tiene todas las texturas que te puedes encontrar. Crujiente, fresco, picante. Es una explosión en la boca, ¿eh? ¡Bum! Brutal. De todo. Es por eso que es muy completa. Mira, a mí me encanta la comida española y de vez en cuando la echo de menos, pero echo más de menos la comida coreana cuando estoy en España que lo contrario. Es muy bueno. Y es muy guay que últimamente, gracias a la cultura coreana está más de moda, ha llegado a más personas. Antiguamente la gente no conocía la comida coreana. Sí, cierto, cierto. Y ahora le ha tocado el turno a... Japchae. Japchae. Vale. Fideos de boniato. Me gusta. Batata boniato, pues, como lo conocemos, pues hay pasta de eso mismo. ¿Cómo se come? ¿Sin más? ¿Con arroz? ¿Sin arroz? ¿Le puedes meter arroz? El arroz nunca entra. Pan con pan. Pan con pan. Oye, no sé. Pan, pero muy rico. Uy. Uf, yo lo voy a probar sin arroz primero. Venga, darle caña. A ver qué tal. ¿Suelen ser así tan al dente? Puede ser así. Ajá. ¿Y de sabor qué tal? De sabor sí que es bastante similar a los de Corea. Ajá. No tanto a lo mejor como los otros platos, ¿verdad? Sí. Un poquito menos. Ya le he puesto a esto un 10. Este es bastante acertado. Igual que le pondré un 8 o un 9. Ajá. Pero está muy rico. Está rico, ¿eh? Wow. Un poquito de arroz y un poco de fideo por arriba. Brutal. Un detalle. Un poquito de kimchi. Vale. Estáis flipando, ¿eh? Cuidado. ¿Está rico? Se te va la olla. Estoy muy feliz ahora mismo. Buah. Muy feliz. Está espectacular. Oye, nos quedan aún probar unos cuantos, ¿verdad? Aquí está el kimchi jjigae. Ajá. Siguiente plato. Kimchi bokkeumbap. Oye, el anterior me ha gustado, ¿eh? Pero este no sé por qué, creo que me va a gustar más. Sí, creo que sí. Es que creo, sí, porque me va a recordar al bibimbap. No lo sé. Igual este puede picar un poquito más. El kimchi, ajá, lo que hacen es que lo fríen, le ponen otras cositas y demás, y luego lo mezclan con arroz. Ok, tiene muy buena pinta, se ve jugosísimo. Se ve espectacular el arrocito. Visualmente, ¿no te recuerdas un poquito a la paella? No es paella, es arroz con cosas. No, a un arroz a la cubana, o sea, un arrocito con tomate. Un poco paella coreana, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. No, no paella valenciana. Ahora lo que me ha venido a la mente, lo de la paella, es que la próxima vez que me invites a grabar, que me lleves a Valencia a comer paella. Sí, la verdad es que ha estado un poco feo por mi parte, lo reconozco. Reconozco que a un coreano, llevarlo a comer con un coreano, me está un poco feo por mi parte. Hoy por ti, mañana por mí. Exacto. Oye, si os apetece que venga Min otra vez al canal a probar paella valenciana, dejadlo en comentarios. Y que sí. Sí, no, que lo digan ellos. Y que sí. Si no lo dicen ellos, no viene, ya está. Pero que tampoco dependa al 100%, porque 100%. Si luego no me vas a llevar. No, 100% de ellos, ya está. Kimchi bokkeumbap. A ver qué tal. Oh, la has clavado, ¿eh? Bastante más picantito y muy bueno. Mucho más intenso que el anterior. Sí. A la gente que os muele el picante, este creo que es obligatorio. Resalta mucho más el sabor del kimchi. En Corea yo diría que picaría más. Wow. Esta es típica comida que me va a hacer daño en el ano. El picante y yo somos amigos de lejos, pero está muy bueno, ¿eh? Muy rico. Pero una cosa, miren, nosotros estamos aquí comiendo como animales. A la gente que nos está viendo, ¿qué sería lo normal si vienes aquí para pillar? Y es al mediodía, algo ligero, como puede ser un bulgogi, un bibimbap, una sopa. ¿Una sopa también? Eso es un menú de mediodía común en Corea. Vale, no todo esto. No todo. Eso para dos tíos como tú y yo sí. Eso sí. Y luego los menús de noche suelen ser las barbacoas coreanas. Eso es. Muy común. La comida pesada normalmente es en la noche. Lo contrario justamente que en España. ¿Lo habéis visto? Ahora sí, kimchi chicken, ¿eh? Oye, qué sopita. Aquí tiene que haber arroz, sí o sí, en la cuchara, y lo vamos a sumergir, sacando un poquito de lo que hay dentro. Vale, y para adentro, ¿verdad? Y para adentro. Pero loco, eso está ardiendo. Lo vas a quemar, ¿no? Madre mía, qué animal. En Corea, si no lo quema, lo calientas y me lo vuelves a traer. Este es el momento en el que pierdo la lengua aquí en directo. A ver, que mire por ahí. ¡Ese es la muerte! Va por vosotros, a ver qué tal. Un poquito. Abren la boca. Vale. Y succiona un poquito, como cuando comemos la miel. Exactamente. Puedes hacer ruido comiendo. Sí, no hay problema, ¿verdad? Aquí en España está un poquito... Sí. Este es el bocadito perfecto del kimchi chicken. Bien, bien, bien. No quema tanto, ¿verdad? ¡Qué suave! La sopa está como, no sé, como súper ligerita. El regusto del trasfondo del sabor es de kimchi, pero el tofu al final no tiene mucho sabor, la verdad. Sabe como arroz. Oh, ostras, ahora me empieza a picar, ¿eh? Ahora me empieza a picar, loco. Madre mía. El kimchi, loco. Sube después. Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Yo estoy sudando ya. Estoy sudando jodido y estoy disfrutando. Me está sorprendiendo, ¿eh? Sí. O sea, estoy en Corea ahora mismo. Joder, no me digas eso, me pongo tontorrón. Prometo que me he puesto hasta un poquito tontorrón, ¿eh? O sea, yo recuerdo muy bien el viaje aquel y los sabores, la verdad, es que no se van mucho, ¿eh? Recuerdo estar pasándolo igual de mal con el picante. Así que esto sigue, ¿vale? Aún falta otro plato más. Permaneced atentos. ¿Sabes lo que molaría? Antes de empezar esto, que le dieran al... Ah, el botón de la... Claro, tío. ¿Por qué no le has dado ya? Muy mal, dale. Ya. No, no, no seguimos hasta que le dé. ¿Vale? Ya lo he dado, ya lo he dado. Vale, venga, perfecto. Ahora vamos a ver. Y seguimos con el festival coreano. Este es... Este está caldo. Vale, es el fideo de boniato. Veo col y pollo. Se ve muy rico también. Oh. Brutal. Vamos allá. ¿Qué te parece? Me ha gustado más que el Japchae. Pica, ¿eh? Pica, pica, pica. Madre mía. Si vas a Corea, más que pica. Dios. Esto, la base es el pollo. Y luego vas pidiendo capas. Puedes ponerle queso, puedes ponerle... ¡Uy, qué bueno! Pasteles de arroz. Tteokbokki. Puedes ponerle verdura, puedes ponerle fideos, que van normalmente después al final. O sea que realmente la clave principal es el pollo. Y luego metes el resto. Lo puedes pedir aparte. Pero aquí ya viene como un todo en uno. Kimchi samgyeopsal. Esto se hace con panceta y con kimchi. Y aquí nos han puesto unos tallarines que por lo general no lleva. Y este creo que va a ser el final ya. No sé, estáis flipando. Yo estoy flipando también. Me pica la boca, no puedo ni hablar. Parece como panceta o lomo de cerdo. ¡Guau, qué troncho! ¡Qué bonito, por favor! ¡Oh! Se ve espectacular. Es espectacular. ¡Oh! ¡Qué bonito! A los coreanos les encantan los fideos. Se ve precioso, ¿eh? Y más precioso que sabe. Ahí está. Estos fideitos. ¿Para adelante? ¿Para adelante? Uno, dos, tres. Me recuerda al anterior. Si venís, no repetiría. Yo pillaría uno u otro. O el de panceta con kimchi o el de pollo con kimchi. Aunque el tallarín, esto sea tallarín grueso y el otro sea de boniato, el sabor es muy similar. La base de salsa es similar. Sí, está muy rico también, ¿eh? Esa salsa también estaba aquí en el bibimbap. Sí, un poquito más ligera, pero estaba muy bueno. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cuando vengas a Corea vamos a visitar las fábricas del Gochujang, que están al sur de la península. Y tienen lugares preciosos. En la calle 30 tiendas diferentes, cada una tiene el suyo de elaboración propia y puedes elegir y comprar allí. Estad atentos, porque eso se va a venir. Y lo que se va a venir, ¿sabes qué va a ser? ¿La cuenta? Todos sonrisas hasta que le digo, la cuenta, por favor. Oye, yo estoy disfrutando como un enano, me está encantando, pero toca salir de aquí porque a lo mejor nos tiran agua caliente. Estad atentos, que se viene la cuenta, vais a flipar. Y ahora sí, el momento de soltar la panojita, como nos gusta el festival coreano, 117 euretes, ¿cómo lo ves? Nos hemos puesto fino. Nos hemos pasado tres pueblos. Yo lo veo a ver, aceptable. Aceptable. Ha volado todo. De calidad-precio lo veo de lujo, porque al final tú vienes aquí y pillas, por ejemplo, pues un bibimbap, algo de kimchi, que son 5 euros, el bibimbap unos 9 euros y un plato, y el precio medio son 25 euros, más o menos por persona, así que está muy bien con una bebida. Yo lo veo de lujo, me ha encantado. Y además compartir la experiencia contigo, que tenía muchas ganas de verte. Normalmente estoy muy contento. Es un gustazo enorme. Ha sido un placer. ¿Te lo has pasado bien? Muchos. Pues repetiremos. Repetiremos, pero allí en tu tierra. Cuando quieras. Te estaré esperando. De lujo. Y espero que te haya gustado mucho el vídeo. Espero que lo hayas disfrutado. Si te ha gustado, estaría bien un buen like y esas cosas. Compartirlo, esas cositas. Díselo en coreano por si acaso. Por si hay alguien que no lo entiende. Díselo en coreano. Judo. Vale, ya lo sabes. Solo me queda mandaros besos y abrazos. Millones de gracias otra vez a mi hermano Min por la compañía. Espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí tienes uno súper chulo, así que te lo dejo y le das caña. ¿Este es el de la paella cuando me llevas a comer paella o es otro? No, este es otro, pero la paella también vendrá. Vale, vendrá. Bueno, solo si quieren. Y luego la serie que haremos en Corea, que tiene que ser ensalada de pepino en el colegio coreano. Tú cuando haces esto, ¿sí? Es un corazón pequeñito. Ah, claro. Entonces, mi corazón. Te lo doy. Os lo doy y lo tenéis.